Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos jueves a jueves con ustedes en este tiempo de televisión en directo. Los bulos y los rumores se han desatado en los últimos días en nuestro país contra personas e instituciones. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de esta práctica lamentable e inmoral con tres personas, tres primeros nombres del periodismo español, tres primeros nombres de prensa, radio y televisión. Y en esta primera parte vamos a tratar por primera vez en este jueves a jueves el mundo de la canción. Está con nosotros una gran estrella, la voz femenina más importante del espectáculo español. Ella es probablemente la más cotizada, seguro, la más cotizada en su género, pero por encima de todo eso, esta mujer, por encima de todo eso, de esos éxitos, y quizá lo más importante, es que es muy, muy buena gente. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Rocío buenas Jurado. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo vienes? ¿En plan soviético, en plan de Chipiona, en plan fino? ¿Tú cómo vienes esta noche? Tengo muchas ganas de saberlo. Yo como tú quieras. Yo como tú quieras estoy aquí contigo. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Hombre, depende. Si tú me preguntas unas cositas sin que son peligrosas, me pongo así un poquito más fina porque me tengo que centrar a recoger velas y no dejarme ir. Porque si me dejo ir, soy un desastre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué de pronto tanto miedo a hablar? Si es que no, ¿por qué? ¿Por equivocarse? ¿Por no encontrar las palabras? ¿Por decir tonterías? ¿Por no entenderse? ¿Por qué? A veces se dicen muchas tonterías cuando se sale una mucho. Es que nosotros los periodistas... Y además, perdona, hay muchas personas que no te captan, entonces yo voy de simpática, yo voy de chipiona, abierta total, y entonces dice, pero qué tonta es, qué tonta sigue siendo, no ha aprendido, cosas de esas, sí, y además me lo dicen hasta en mi cara, o sea que a veces recojo vela y me pongo en plan serio, que también lo sé ser. En plan soviético. En plan soviético. Oye, por cierto, leí en la revista Lecturas hace ya unas semanas una entrevista que os hicisteis mutuamente, Julio Iglesias y tú, en la cual decías que para ti el sentido del ridículo era una cárcel. Era así lo que dijiste, ¿no? Algo así. Sí. ¿Y por qué tanto? Después de tantos años, después de que en este momento eres la mejor, la primera en lo tuyo, ya vas como pisando fuerte por todas partes, que todavía el sentido del ridículo sea tan importante. ¿Por qué? Es muy importante porque he pasado mucho. He pasado muchísimo para llegar al puesto que estoy ocupando en este momento en mi carrera. Y entonces se tiene un miedo tremendo a eso, a equivocarse, a dar un traspié, a hacer el ridículo, a equivocarse en un tema, porque parece ser que cuando ya ocupas un lugar en la vida, ya no tienes derecho a equivocarte, a tropezar. Me lo estoy quitando. Me lo estoy quitando porque estoy aprendiendo mucho por ahí. Que ¿de no, los americanos? De los americanos, sí señor, porque no tienen ese sentido del ridículo. O sea, si una persona se cae de pronto, a ellos les hace gracia en ese momento, ¿no? Pero no por eso miran a esa persona como una persona ridícula. Y de pronto parece que no, pero vas captando y vas aprendiendo muchísimo. Yo eso lo estoy aprendiendo. Cuando yo antes me equivocaba en un show, yo salía al escenario, me equivocaba en una letra o se me olvidaba y tenía que hacer lalarán, 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 porque se me quedaba la mente en blanco. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Lalarán, lalarán, lalarán? ¿Cómo es eso? Bueno, pues te voy a contar, por ejemplo, en el primer espectáculo que yo hice con El Príncipe Gitano, había una canción que decía, es tu cara, mi vida, color de rosa, color de rosa, y tus ojos, mi día, dos mariposas, dos mariposas. Eso me lo decía el príncipe a mí. Y ahora te voy a decir una cosa. Tampoco me acuerdo de lo que me tocaba entonces. Y entonces, con la misma melodía, yo me quedé en medio del escenario, era debut, era estreno, y me quedo en medio del escenario, el príncipe termina lo suyo, la orquesta, y entonces yo, como no me acordaba, digo... Y entonces la gente se creyó que iba en la canción y me dieron una ovación. Claro que sí. Sí, pero para mí, cuando entré adentro, una rabia. Me miré al espejo, me quité las flores, me quedé mirándome y me dije, jurado, tú no vales un duro. Y toda la noche sin dormir. Hasta el otro día que ya me acordé y pude sacarme la espina. Qué mal se pasa. Se pasa muy mal.
Pero yo estoy aprendiendo a quitármelo. Tú sabes que yo me acuerdo de y que vamos a ver además luego más adelante, en televisión cuando causabas auténticos problemas con tus escotes, que no sabían cómo taparte los escotes. ¿Eso te acuerdas tú? Me acuerdo, no me voy a acordar. Sí, ¿pero cómo te atrevías tú a entrar en televisión? Estuvieron a punto de vetarme y todo. ¿Te acuerdas del año? No me acuerdo. Pero hace muchos años, ¿no? No me acuerdo del año porque no me acuerdo ni de las fechas, ni de las medidas, ni de nada de esto porque... Como los gitanos, yo soy como los gitanos, no quiero que me midan hasta que no me muera. Y tampoco me acuerdo de la fecha porque ya veo que va quedando menos para llegar fina. O sea que tampoco me acuerdo de la fecha. Pero carnet de identidad sí tendrás, ¿no? Lo tengo pero perdido. Ah, ¿sí? El pasaporte supongo que para ir a América podrás tener. Sí. Oye, vamos a ver esas imágenes de las que te hablo, de cuando televisión hace muchos años, que es una grabación en blanco y negro, muy antigua, que te colocaron una floraza en el escote para taparlo. Como siempre. Bueno, exacto. Y que el cámara, o la cámara, es decir, no se atrevían a acercarse. Es decir, que verás que las imágenes son todo el tiempo de un plano muy lejano. La verdad es que luego pasó el tiempo, llegó el color y cambiaron algo las cosas. Vamos a ver. Sí, cambiaron. Aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento, y luego de noche ponerme a cantar. Clavel, un rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando. Dios mío, de mi arma, qué jurado. Pero qué guapísima, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, yo encuentro, bueno, impresionante. ¿Te atreverías a salir así ahora? Claro que sí. Claro que sí, yo me atrevo. Ningún problema. Ningún problema. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. Estoy haciendo otro tipo de música y entonces es así. O sea, escúchame. Hay una evolución evidente en toda mi carrera. Pero escucha. Yo lo haría otra vez, a mí me gustaba mucho ese tiempo mío. Tú comprendes que eso provoca pasiones, ¿no? Toda una vida provocando pasiones, es fantástico, es la cosa más grande. Di. Bueno. No disimules ahora, ¿eh, querida? A mí me da vergüenza esas cosas. ¿Que te da vergüenza? A mí me da... O sea, yo lo hacía... Yo creo que yo no lo hacía para eso. Yo lo hacía porque de pronto me gustaba mucho el roneíto, la cosa...
pero no por lo que iba a provocar. De verdad, te lo prometo. Era una cosa en mí innata. Una cosa desde pequeña. Sí. Mi madre me decía, Rocito, yo no sé cuánto, me reñía, ¿no? Y dice que yo me ponía muy cómica. Ay, mamá, pero lo que... Y decía, cuidado con la niña lo cómica que es. Y entonces cuando me daba la paliza. Porque decía que yo le comiqueaba hasta a ella. Oye, ¿y ese roneo? ¿Qué es eso del roneo? Roneo es presumir. No sé, ronear, presumir. Eso, coquetear. Eso es maravilloso, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Siempre me ha gustado mucho. Sabes perfectamente cuáles son los gestos que hay que hacer, ¿eh? ¿Qué movimientos, qué miradas, qué movimientos de hombros, qué movimientos de manos? Es que me salen. ¿No los ensayas delante de un espejo nunca jamás? No, nunca. ¿Delante de nadie? Nunca me he mirado en un espejo para ensayar, jamás. Nunca. Lo que ocurre es que me nace. ¿Y el público? Tú dices que no lo haces para provocar, pero verdaderamente, ¿qué sientes cuando tienes a esa cantidad de gente delante, que están todos contigo, que están recibiendo toda esa provocación? ¿Tú ahí qué sientes? Yo no me doy cuenta. Ya. No, te prometo que yo no me doy cuenta. Entonces, ¿por qué dijiste una vez que cuando estabas delante del público era como si te acostaras con el público? Eso no he dicho yo. Lo he leído yo. Yo he dicho que era una comunicación tan grande. Sí. Y que había una comunión tan grande, que era un amor completo. No dije hacer el amor, que es distinto. El C de mi alma. ¿Cómo va a ser eso? Pero era un amor completo. Es una barbaridad, eso es una barbaridad. ¿Ah, sí? Eso es una barbaridad. Lo que ocurre es que sí, que hay una comunicación tan grande con el público que en ese momento es un amor inmenso. ¿Eso es el arte? Eso es el arte. La comunicación con el público, público y artista, eso es increíble. Ese es el veneno. Porque es un veneno. Ese es el veneno del artista. ¿De quién se fía un artista, Rocío? Bueno, yo casi siempre me he fijado... ¿De quién se fía? ¿Eh? Sí, sí. En la reacción de los públicos. Me he fijado. Y entonces me he fiado del público. He sido una persona que cuando he puesto una canción y el público no la ha cogido bien... ¿Cómo lo sabes tú eso? ¿Cómo lo notas? Enseguida. Enseguida se da, un artista se da enseguida cuenta cuando... ¿Por qué? ¿Porque no está en la radio? ¿Porque no te dicen no, nada? No, 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 por el público, la reacción del público en directo en ese momento. La reacción en el del público en ese momento... ¿Tú sabes que esa canción no va? Ya me doy cuenta de que el público se queda indiferente o reacciona poco y entonces no vale la pena, la quito enseguida. Pero, ¿de quién admites una crítica negativa? Porque no creo que sea de mucha gente. ¿Y rectificas? Bueno, yo tengo un buen equipo de gente que trabaja conmigo y a todos, absolutamente a todos los escucho. Tengo una crítica grandísima que es mi hermana Gloria, que parecerá una barbaridad, pero es así. ¿Por qué? Es una mujer que tiene mucho sentido común. Y entonces cada cosa que me dice tiene mucha razón. Y no solamente, aunque yo me revele en un momento dado y le diga, ay Gloria, qué pesada, yo no sé cuánto, esto no será así. A la larga, ¿te das cuenta que tiene razón? Me doy cuenta que tiene toda la razón. Rocío, ¿qué es más importante, un amigo fiel o un marido fiel? Yo creo que es más importante un amigo fiel. Uno de los momentos más bonitos que yo he visto tuyos en televisión, que yo recuerdo por lo menos en televisión, fue el final de la canción Y sin embargo te quiero. Vamos a verlo. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi día y mi muerte. Te lo juro. No debía de quererte. Y sin
que es emocionante. No me digas que te me vas a echar a llorar, Lucía. No, no voy a llorar. Qué pedazo de canción. ¿Te das cuenta? Yo cada vez que la oigo me echo yo a llorar. Y esta vez menos mal que no me he echado yo a llorar. Qué pedazo de canción. Qué es impresionante. Ese día... Esa canción yo no la puedo escuchar tranquila. ¿Por qué? Porque es que me llega de una manera. Me llega siempre que la oigo. Me llega de una manera que me pega un pellizco. ¿Pero y cómo la puedes cantar entonces? Y siendo tan larga, porque hemos puesto nada más que el final, pero es larguísima. La he quitado del espectáculo, porque me dejaba destrozada. La pongo al cachito cuando me la piden. Y parece, incluso en ese momento de televisión, parece que acabas llorando, o sea, que al final te cuesta cantar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue evitar que un momento te lleguen las lágrimas y tengas que seguir cantando? Tienes que cantar los temas como si no fuera contigo, yendo al mismo tiempo contigo. Es una interpretación muy difícil. Pero si consigues eso, entonces no lloras del todo, porque llorar en un escenario cantando es muy difícil, porque no te deja seguir la canción. Es tremendo. Oye, ese traje que llevas, ese traje Gilda, yo, perdona que te diga esto, pero es que hay momentos en que digo, ¡ay, que se le cae! ¿Que se le cae? No, ¿que no se le cae? No, tiene donde agarrarse. ¿Pero por eso? No, digo que tiene muy buena cremallera, tiene broche, tiene de todo. Ya, y otras muchas cosas. Pero de todas maneras, ¿no eso tienes parece, a veces miedo que se vaya a caer? ¿Que se vaya a caer? No, no. ¿Qué harías en ese momento? No, por Dios. ¿Morirte? Mercedes. No, hija. En ese momento me caigo desmayada y se acabó la jurada para siempre. No, hombre, ya, por Dios, no digas mentiras, te das la vuelta y no pasa absolutamente nada. No, no, y que justo me doy la vuelta y que no, y sigue el traje cayéndose. Imagínate, o sea, qué alegría. Ya me echa. Mucha gente va a tener una alegría enorme. Oye, una cosa, cambiando completamente de tema, ¿qué canción de cuna le cantarías a ese niño que dices que quieres tener? El Y sin embargo te quiero puede ser una canción de cuna preciosa, aunque esté dedicada a un hombre. Lo que ocurre es que yo le cantaría, pues, una cosa que le hizo Antonio Gala a mi hija cuando nació, que decía, esta niña tan guapa, no, ¿qué pares tiene? Ella le canta a Nana. Ah, ¿tú no piensas cantarlo? Y él la defiende. ¿Eh? ¿Eso no se cantaba? ¿Eso es una nana? Es una nana. Pero tú la cantarías, ¿no? ¿Ahora? Claro. ¿Ahora aquí? Venga ya. Por Antonio Gala. Porque la hizo él. Uy, sí, Antonio no me la ha escuchado cantarla. Por eso, venga. No, no. Me da vergüenza. Esa niña, venga. Que me da vergüenza. Me da lachi. ¿Que te da qué? Espérate, a ver si me acuerdo de... Yo la meto por una melodía de una cosa muy andaluza. Bueno. Bueno, es una cosa de Lorca. Yo la meto por la nana de Lorca, ¿te acuerdas? Esta niña tan guapa que pares tiene. Ay, ay. Que pares tiene. Que pares tiene, no, que pares tiene. Ella le canta nanas y él la defiende. Ay, ay. Y él la defiende, sí, y él la defiende, ay, no, y él la defiende. Bueno, qué suerte, Rocío, dame un beso de mí.
Muchas gracias. Hoy, Mercedes, haces conmigo lo que nadie. Muchas gracias, madre mía. Qué bien. Barbaridad. Ay, hace 10 años que va a hacer 10 años que te casaste con Pedro. Y he oído que decías una frase preciosa, que decías, ver a mi Pedro dormir me fortalece. ¿Es verdad eso? Sí. Ver a Pedro dormir me relaja muchísimo. Me fortalece en todo, porque es cuando encuentro que es más mío. Es cuando encuentro que le hago mucha falta a él también. Él a mí me hace mucha falta, pero yo también a él. Y en ese momento siento una ternura increíble. Oye, hemos de hablar de la polémica en la que estás metida. Aunque la noche no va de polémicas ni de soviético. Oye, a tu aire. Resulta que se ha formado un lío horroroso con la salida del disco. O sea, sale Paloma Brava, un disco maravilloso del que vamos a escuchar ahora algunas... pero bueno, ¿qué pasa con el disco? ¿Qué ha pasado con esa polémica? ¿Qué te han hecho? Bueno, es que la RCA tenía un disco, bueno, tenía un disco, tiene muchos discos míos. Tu antigua casa de discos. Mi antigua casa de discos. Y entonces yo creo que ha hecho una cosa horrible, una cosa horrible. Ha esperado cerca de 3 años para sacar un disco de recopilaciones, justo en el momento en que va a salir mi Paloma Brava. Y justo en ese momento, para hacer daño y para confundir a la gente, a mi público, a la gente que está esperando mi Paloma Brava, mi disco auténtico nuevo de Manuel Alejandro con Emi. Entonces quiere confundir a la gente. Es más, han sacado el disco como si fuera el último LP. Efectivamente es el último LP, pero no son las últimas canciones que ha grabado Rocío Jurado. Entonces han sacado unos afiches en donde pone el nuevo LP, el último tal, pero sin poner ni la firma de RCA, o sea, ni el sello. Entonces la gente piensa que es el de Emi y entonces va y lo compra y se encuentra con esas canciones, las tienen en otros LP. De todos modos, vamos a poder ver ahora parte de esos, un momento de ese nuevo disco, de esa nueva Paloma Brava, para que la gente no se confunda. Vamos a ver algunas unos momentos de esa canción que se titula Se nos rompió el amor. Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo. A cada paso se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. La canción, ha dicho Rocío, la canción es para pegarse un chocazo. Preciosa, ¿no? Sí. Muy bonita. Es una canción, es un tema fuerte, pero que ocurre y está muy bien contado por Manuel Alejandro. Este va a ser un éxito segurísimo, está clarísimo, yo lo veo claro. Tú, que tienes que gustar, porque tu trabajo consiste en gustar, ¿cómo tragas un fracaso? ¿Cómo lo asimilas? Si es que lo has tenido, ¿o estás preparada para tenerlo? Pues lo he tenido también, y estoy muy preparada porque me he hecho a base de muchos años. A base, menos mal que te... Pues no lo corrijas. Si no, hombre, si es que me sale así, de pronto lo digo, luego lo corrijo porque también sé cómo se dice, o sea que no... Pues si se dice... No pasa nada. Si se dice... Ni tengo ningún complejo por eso.
Yo cuando estoy contigo, tú sabes cuando yo estoy contigo de broma y cuando estoy adentro de un camerino, tú sabes que soy más andaluza que el Faro, de Chipiona. Claro que sí. Pero cuando tengo que estar delante de una cámara, pues suelo cuidar un poquito más las cosas porque hay muchas personas que no son andaluzas y no les gusta de pronto la exageración del andalucismo. Ni a los mismos andaluces les gusta que una vaya exagerando nuestro sentir. Entonces, por eso yo procuro suavizar un poquito, pero yo soy más andaluza que el Faro, como te he dicho. Tú eres de ahí, y siempre me sale, siempre me sale, sin querer. Bueno, venga, ¿cómo se traga un fracaso? Muy mal. ¿Cómo quieres que se trague? Fatal. Oye, ¿cuál es tu defecto más gordo, más gordo? ¿Qué es lo que a ti te pierde? La sinceridad. ¿Eso es un defecto? Un defecto muy grande. ¿Te has tenido que tragar tú muchísimas cosas en la vida? Es un defecto, aunque es una virtud, pero también es un defecto porque me ha llevado a muchos momentos de ponerme en la picota y entonces he tenido que recogerla, como te dije antes, porque es horrible la sinceridad. Yo me he dado cuenta y estoy aprendiendo un poquito a ponerme una rienda mental para no ser tan sincera. Oye, antes me hablabas del roneo. Tú sin un roneo y una juerga, imposible sobrevivir, ¿no? Bueno, sin el roneo sí puedo vivir. Lo que pasa es que me gusta. Por eso te pero digo. Poder vivir sí puedo vivir. Y con una juerga es necesaria. De pronto estás metida en un mundo muy serio, estás metida en una vida en que se te exige mucho, estás en un negocio en que es muy serio todo, en que hay muchos intereses, y entonces necesita un momento de relax, un momento de estar en fiesta con amigos, de cantar sin estar delante de un micrófono, delante de una cámara. Es muy necesario para mí espiritualmente. Es imprescindible. Oye, ¿qué sería de ti, aunque esto parezca una locura, sin esos seguidores que tienes, los mariquitas, que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu género? Yo creo que a esas personas habría que hacerles un monumento, porque ¿qué, sin ellos no ibas a sobrevivir? Verdaderamente son muy importantes. ¿Tú no crees eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que ¿qué les debes tú a los mariquitas, Rocío? Hombre, yo deberle, le puedo deber un mundo de ilusión, porque ellos son una raza maravillosa que ha creado odio y respeto como a todas las demás. Y además un mundo que necesita de mucho cariño. Y les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista. Todo ese mundo maravilloso de la estrella, ellos lo adoran porque es un refugio para ellos. Porque ellos necesitan de ese calor que una en un momento dado le puede brindar. Entonces, como están, aunque ahora no tanto, gracias a Dios, pero han estado muy marginados, entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos. Y nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio. Y se lo voy a dar siempre, siempre voy a estar con ellos. No me extraña entonces que digan, uno de ellos haya dicho, que yo lo he oído, que la Giralda de Sevilla al lado de Rocío Jurado es una choza. Uy, por Dios, eso es verdad, pero eso es, me lo han dicho. Pero es lo máximo para una andaluza, ¿no? Hombre, más que la Giralda no hay nada. Por eso te digo. O sea, pero la Giralda de Sevilla es una cosa muy seria. Eso hay que echarle de comer aparte. Pero es muy bonito porque fue un momento que tendría esa persona de ilusión, de verse muy desbordado por la pasión hacia mí, y entonces en ese momento me dijo eso. Pero eso no, hombre. ¿Has llegado ya donde soñaste? Y esto serían ya mis dos últimas preguntas. ¿Ya has llegado donde soñaste desde muy chiquitita? Tú has luchado muchísimo para llegar aquí. ¿Hacia dónde vas ahora? ¿Cuál es tu futuro, tus proyectos? ¿Acabaremos viendo a Rocío Jurado como Julio Iglesias cantando en otros idiomas, prácticamente inaccesible, oculta en alguna isla? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no? ¿Lo vas a hacer? Claro que sí. ¿En qué idiomas vas a cantar? Ocultar una isla no sé, pero cantando en otros idiomas sí. ¿Cuándo? En este año, si tengo tiempo, empezaré. Pero será un disco que va a tardar por lo menos un año más, desde que lo empiece, en salir, porque es un disco que tengo que cuidar mucho. Pero lo voy a hacer, porque tengo un público americano y tengo un público hispanoparlante en América, que de pronto le gusta que el artista al que van a ver les dé un regalo.
Cantando en otro idioma. Cantando en otro idioma. Que tú cantarías en inglés. Claro, en inglés, incluso hay previsto que cante algo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Nada, esto es una brujería. Se han ido las luces. Bueno, venga. Esto es una brujería. ¿Vas a cantar en inglés y en qué más? También en francés, en italiano y en portugués. Pero chica, pero si todavía no sabes ni conducir. Y fíjate, tú te estás metiendo conmigo como hablo el español. ¿Cómo voy a hablar en otros idiomas? Sí, sí, hay que hacerlo porque es un público muy bonito y que lo hago como, no como, o sea, mi feeling, mi sentimiento se expresa mejor en castellano, en andaluz todavía mejor. Pero eso lo hago como un piropo hacia ellos, como unas gracias que le tengo que dar a todo ese gran público que está en el otro lado del Atlántico. No te vayas a una isla, ¿eh? No, no. Hazme el favor de que... Yo me voy a Chipiona. Tú quédate muy cerquita nuestra, por lo que más quieras, que te necesitamos, ¿eh? Vale. Y aprende a conducir, Rocío, anda, por Dios. No, porque me da muchísimo miedo los coches. Bueno, que tengas un éxito enorme con ese disco nuevo, Paloma Brava, que no se engañe nadie. Y gracias por tus palabras, por tu cariño, por tus canciones, por tu presencia, por todo, Rocío, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Rocío Jurado ha puesto su cante en una película. En una película que se va a estrenar próximamente en España y que seguro lo hará en el resto del mundo. En todas partes del mundo van a poder ver esta película española. Les ofrecemos en riguroso estreno esta noche una secuencia de esta película, unas imágenes que las van a ver ustedes por primera vez, insisto, en riguroso estreno. El amor brujo, música de Manuel de Falla, dirige Carlos Saura, bailan Antonio Gades y Cristina Hoyos, canta Rocío Jurado. Bien, por ahora nada más, por hoy ya nada más. Les dejo con Rosa María Mateo y me despido dándoles las gracias por haber seguido este programa, por haber estado con nosotros, porque de verdad, ustedes son muy importantes para nosotros. Así que no olviden que volvemos la semana que viene, porque ya lo saben, nos vemos jueves a jueves.